¿Te interesa conocer cuáles son los errores típicos de las webs de arquitectos y arquitectas? Si es así, estás en el sitio adecuado. Llevamos más de 10 años viendo webs de arquitectos y de estudios de arquitectura y vemos que casi siempre se cometen los mismos errores. Como queremos ayudarte a que tú no los cometas o si estás pensando hacer una web, puedas evitarlos. O si ya tienes una web, puedas hacer pequeñas variaciones para que estos errores no estén ahí. Hemos resumido en cinco puntos que te pueden ser de mucha utilidad. Nosotros somos Stephen Ibarno y desde el 2009 tenemos uno de los blogs con más impacto en la red. Quizás uno de los cinco blogs con más visibilidad dentro del mundo de arquitectura en lengua castellana. Además, hemos ayudado a muchos arquitectos a tener sus páginas web, a muchas instituciones, a muchas fundaciones, bueno, muchas, <laughs> alguna. Y estamos muy familiarizados con este tema. Así que vamos a resumir en cinco puntos. Vamos a ello. Error número uno que vemos que se suele cometer. Los arquitectos suelen estar siempre hablando de sí mismos. Es decir, si nos centramos en el qué en nuestros proyectos y solo mostramos los proyectos, estamos cometiendo un error garrafal. Además, más allá de la calidad de esos proyectos o cómo estén de fotografiados bien o mal. Hay una cosa que es mucho más importante, que desde ahí no se transmite confianza porque estamos como pavoneándonos del qué. Y lo importante no es el qué, sino lo importante es qué problema resolvemos con nuestro servicio. Y si nos centramos en el qué somos uno más, un arquitecto más haciendo lo mismo, lo mismo no, pero de cara a la mirada rápida de un posible cliente, somos uno más. Y esta web que nosotros te proponemos tiene que estar enfocada a un posible cliente. Si no, es una web más para que otros arquitectos la consuman. Y eso es un error, en nuestra opinión. Desde aquí podemos pensar, ¿y qué pasa con una web tan limpita y tan bonita como la de Pachimangado? O David Che perfil, vale, fantásticas. A ellos sí que les puede servir una web así, pero seguramente a ti que estás viendo este vídeo, no. Seguramente te interesa una web diferente, una web que puedas contactar desde los puntos que vamos a ver a partir de ahora, desde lo más valioso que tú eres, que es el cómo haces las cosas o en qué te diferencias de otros arquitectos. Si nos centramos desde aquí, vamos a ir mucho mejor que centrándonos en el qué. Este ejemplo de una web. De vidrios nos puede servir para entender mejor esta idea. Si vemos una web de ventanas de vidrios y está hablando de que hace unas ventanas con doble vidrio, triple vidrio, 6 más 6, 4, 5 más 5, no, 5 más 5, no, 5 más 6, que es mejor con la lámina al medio, no sé qué, eh, mejor con argón dentro. Si nos centramos en el qué y encima con cosas más técnicas, estamos despistando al cliente, el cliente que va a querer saber qué. Problema, me solucionas tú con tu ventana. ¿Cuántos decibelios me aíslas de la calle? ¿Puedo dormir bien cuando ponga tu ventana o no? Y entonces me daré igual pagar 1.000 o 1.200. Yo lo que quiero es poner esa ventana, más allá de que tenga argón o no, y que pueda dormir y no tenga el ruido de la calle. ¿Me solucionas el problema o no me solucionas? Si tú no me lo solucionas, me voy a otro sitio. Con este ejemplo queremos que este punto, este error que cometemos los arquitectos, también se cometen en otros sectores cercanos al nuestro y te puede ayudar a entender mejor esta idea. A partir de aquí, vamos a por el segundo. Error número dos. El lenguaje suele ser demasiado complejo. Más allá de que nos centramos en el que cuando escribimos los arquitectos tenemos cierta tendencia a complejizar el lenguaje. Y esto no es bueno de cara a esta visita de un posible cliente, un cliente que quiere algo directo, algo rápido. En una primera instancia no va a estar mucho rato a lo mejor leyendo tu página web, pero lo que lea tienen que ser frases que realmente le sirvan, que le impacten. Y para esto existe una cosa que se llama el copy y desde el copy podemos coger un texto, darle una pequeña modificación y que sea realmente útil para tener más posibilidades de vender. Es decir, de vender nuestro producto o servicio. No nos tenemos que asustar con la palabra vender, al revés, porque estamos intentando ayudar a que este cliente solucione el problema que realmente tiene. Y si en nuestros textos, en nuestra web, se ve esto con claridad, muchísimo mejor. Y esta claridad también depende de un proceso previo de identidad digital. Es decir, si te quieres hacer una web, porque de repente te han dicho que hay que hacer una web, o tienes que modificar la que ya tenías, que estaba muy vieja y tal, y no te paras con calma a reflexionar sobre quién eres, qué es lo que puedes ofrecer, en qué te diferencias, cómo estos textos realmente van a impactar a tu posible cliente. Si no hay un proceso de identidad digital le llamamos nosotros, pero le puedes llamar como quieras, un proceso de tiempo de reflexión, tu web va a ser una web más, una web muy simplona, una web que no va a tener este fuerza para que el cliente de repente diga wow, yo me quedo aquí, quiero saber más de esta gente, me han atrapado, dónde puedo ir seguir investigando, pero tiene que haber un primer pantallazo en el que ese proceso de identidad digital quede muy claro. En cualquier caso, sobre el tema del lenguaje y cómo nos expresamos los arquitectos, también hemos hablado mucho en nuestro blog de Stepin y Barno, donde te dejaremos un enlace en la descripción de este vídeo. Y por cierto, si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, ya estás tardando y no olvides de darle a la campanita. Tercer error que se suele cometer en las páginas web de arquitectos no hay una llamada a la acción clara. Es decir, nos centramos en los proyectos y en los proyectos y en los proyectos y en quiénes somos y aburridamente le contamos que hemos estudiado en no sé dónde y que no sé cuál y que da igual dónde has estudiado, si hiciste un máster o no hiciste un máster, si eres en el estudio 2 o sois 4 y cómo se llama. Todo eso de partida da un poco igual. Lo importante es que vea claramente, como vamos diciendo, qué problema resuelve y cómo tú le puedes ayudar a resolverlo. Y a lo mejor, una llamada a la acción, una llamada a que tú captas la atención de este posible cliente es muy útil. Es decir, si ya te conoce o ha tenido una reunión contigo y quiere saber más de ti, pues bueno, irá con la predisposición a tener atención en tu web y echarle un rato, aunque no sea tan clara como estamos diciendo. Pero si sí ha llegado ahí un poco como de pasada, Va a haber cuatro cosas, y si no le has captado la atención, no le has roto un poco el ritmo y dice si ahí va, mira esto, ahí va, mira esto, no se va a quedar en tu web, seguramente se va a ir a otra. Y no es influyente tan solo el diseño de la web, que también hay otros muchos más factores que le puedes captar la atención. Y sobre todo eso iremos hablando en sucesivos vídeos. Pero ahora es importante que tengas claro si tu web sigue este patrón aburrido de no llamar a la acción. O oh, realmente, esto sí que lo tiene claro, y dices, ¿y cómo puedo llamar yo a la acción? Bueno, a lo mejor es tan sencillo como que aparezca claramente, ¿quieres contactar una sesión por Zoom conmigo de 20 minutos en los cuales tú me explicas tu problema y yo te explico cómo te lo puedo resolver desde mi experiencia haciendo cosas similares a las que resuelven tu problema? De repente, esos 20 minutos que pueden llegarte son la mejor inversión que puedes hacer. Y a día de hoy hacer esto por Zoom es muy rápido y eficiente pero depende de ti que lo hagas o depende de ti que no. Así que nosotros te animamos. Error número 4. Una web que no genera confianza. Estas webs de arquitectos tan asépticas no generan confianza. La confianza se genera con la relación y para provocar la relación tenemos que llamar la atención, como vamos diciendo, y además tenemos que posicionar muy bien nuestra web. Vamos a ver cómo explicábamos. En el vídeo que tenéis aquí arriba sobre el tema de marketing, con posicionamiento SEO, con palabras clave para hacer llegar ese posible tráfico a nuestra página web. Pero cuando llegan, ¿cómo generamos esta confianza? Estamos hablando del tema del vídeo, por ejemplo. En este Pinibar no hablamos mucho de vídeo, hablamos de cómo el medio audiovisual va a ayudarte a que tu cliente diga, ahí va, si está aquí, si está aquí, si le veo, si me está contando cosas y desde ahí, ¡pum!, más confianza. Si además en esos vídeos o en ese vídeo que tiene que aparecer en tu web, aparecen vídeos de otros clientes o colaboraciones o gente que os reconoce de alguna forma, pero está hablando en vídeo nuevamente, no hace falta que sean 10 vídeos, igual con 3 vídeos de 3 clientes antiguos hablando bien de ti, ¡pum!, de repente ya has captado nuevamente esa confianza. Acompañar, como siempre decimos, a la web de un blog, un blog donde puedes contar, por ejemplo, el proceso de la obra, donde de repente, cuando ya tienes captada la atención de ese posible cliente y quieres saber más de ti, de repente dice: va, sé que hay un blog y en este blog está contando ah, el proceso de la obra. Ah, mira que aquí tuvieron un problema con los cristales, que el vidrio era de 2x3, que no sabían cómo subirlo, pero que al final hicieron no sé qué con el contratista y salen las fotos de la obra y sales tú hablando, explicando cómo es este proceso. Todo eso nuevamente genera confianza. No es tan difícil de hacer. Se suele hacer en las webs de arquitectos. No. La razón porque es más sencillo poner cuatro fotos y ya está. Pero si lo hacemos desde aquí, seguro que te va a evitar un problema de generación de confianza. Depende nuevamente de ti y no es tan costoso hacerlo. Venga, haz por ello. Quinto error. Webs no enfocadas a un cliente objetivo o un cliente potencial. La mayoría de webs de arquitectos están enfocadas a cualquier cliente. Cualquier cliente se puede querer hacer una casa. No, esto no funciona así. Cuando tenemos claro ese proceso del que hemos hablado al principio y tenemos claro el qué, pero también el cómo lo hacemos y qué problemas resolvemos, cuál es el objetivo final de esta página, que es una página de ventas. Es una página para vender tu producto o tu servicio. Y si tenemos claro ese cliente objetivo al cual le resolvemos el problema que hablábamos en los puntos anteriores, de repente esto cambia. De hecho, si queremos saber más sobre cómo es la relación de los arquitectos y los clientes, tenemos este vídeo que seguro que te puede interesar muchísimo. Con todo esto, vamos a hacer una web completa, bien enfocada, con ese vídeo central del que estamos hablando, ese vídeo en el que sales tú hablando de lo que haces y cómo resuelves ese problema y le estás hablando directamente a ese cliente objetivo, le estás diciendo en el lenguaje que él necesita, que no todos los clientes hablan el mismo lenguaje, como tú sabes que le conoces a él, vete a los puntos fuertes de tu servicio en función del dolor que él tiene. Muchas veces sus necesidades son concretas y otras veces no son tan concretas. Ayúdale a clarificar estas necesidades y si lo conseguimos con una estrategia completa en la cual la web es clara, Aparece el tema del vídeo, aparece el tema del blog, aparece una estrategia conjunta en las redes sociales de las cuales os hablaremos en los siguientes vídeos. Desde ahí, de repente, tenemos una web que evita estos errores fundamentales y se transforma en una web que realmente transmite confianza, que te representa, porque no deja de representarte al revés, te representa muchísimo más y a la vez aumenta tus posibilidades de vender tu servicio, que en última instancia siempre está bien. Si te ha interesado este vídeo y te ha gustado, vamos a seguir hablando de más cosas. Para empezar, de más cosas de páginas web, por ejemplo, no hemos hablado en este vídeo si te la puedes hacer tú, si te la puedes hacer en WordPress, si te la puedes hacer o delegar. ¿Cuánto cuesta delegar una web? ¿Cuesta 500, 1000, 1500? Eh, ¿Te la puede hacer tu primo por 0 euros? ¿Es buena idea? ¿Cómo se posiciona todo esto si te la hace tu primo? ¿Cómo se posiciona si te la hace un buen equipo de diseño web? Sobre todo este tema tan interesante hablaremos en el siguiente o siguientes vídeos. Iremos viendo. En cualquier caso, si te ha gustado esta idea, esta reflexión, estos pensamientos en voz alta, te animamos a que le des a la campanita, te suscribas y nos dejes algún comentario. Y si quieres compartir este vídeo, será genial. Al final de este mismo vídeo también te dejamos vídeos sugeridos que a lo mejor te pueden interesar. Un abrazo, chao chao.